Morán por estos tips y ahora ya llegó el momento que más nos gusta, que es la cocina, listos para disfrutar de un fondue. Y el día de hoy nos acompaña el chef Sebastián Galván, que nos visita el Instituto Bollinger. ¿Cómo estás, chef? Bien, muy bien, gracias. Buenos días, Karen Fondue. Ay, bueno, yo ya, rico, mira, ya no estoy hablando, todavía no empezamos. Ya pero por ya el fondue, sí, Karen, por supuesto, y con todo lo que tenemos aquí, porque el chef nos va a preparar algo delicioso que es el fondue, que muchas veces lo vemos en el restaurante, chef, pero no tenemos idea de cómo se hace. Exactamente. Lo vamos a aprender y sé que es muy sencillo. Y lo podemos hacer desde nuestra casa. Sí, es muy fácil, la verdad es una receta muy sencilla. Te toma alrededor de 5 minutos, 10 minutos, o sea, esto lo terminas de volada, ¿no? O sea, no es nada complicado. Luego compramos, ahí están los ingredientes. Mira, ahí están los ingredientes. Necesitamos 200 gramos de queso gruyère. De queso gruyère, que en este caso serían estos dos. Tenemos otros dos quesos, que es el queso emmental. Ahí les pongo la variante, si es que no encuentran gruyère en el súper. Manchego o mozzarella. Y aquí tenemos los dos tipos de queso. Exactamente, ahí tenemos los dos tipos de queso. Okay. 200 gramos de cada uno. Tenemos lo que es sal, pimienta. Obviamente ahí pongo una cucharadita, pero es al gusto, ¿no? Le vamos a poner una cucharadita como tal. 100 gramos de pan hogaza cortado en cubos. ¿Qué es el hogaza? Es el pan que es un poquito duro. Okay. Si en casa no tenemos un pancito viejo, lo tostamos para que esté un poquito más duro, porque si no se queda dentro del queso. Sí. Tenemos 10 gramos de perejil o, en este caso, lo que son las hierbas finas. Es un conjunto de hierbas, que es lo que tenemos por acá, que creo que no se ve. Son estas. Ahí está. Okay. Estas son mis hierbas finas. Picadas finamente. Exactamente. Luego tenemos aceite de olivo o mantequilla. Esto es para engrasar un poquito lo que es nuestro molde. ¿El molde? Nuestro fondue. Ajá. Con ajo, un diente de ajo. Yo les pido, en el caso de que no tengan un aceite de ajo, se lo embarramos a la ollita, ¿no? Entonces, tenemos un diente de ajo, 100 mililitros de vino blanco, ¿sí? 30 mililitros de kirsch. Kirsch es un licor de cereza. Sí. Esto lo utilizamos para... ¿cómo se llama? Para utilizar el kirsch, es un slurry lo que vamos a hacer. Ok, ahorita nos explicas bien. Exactamente. Y tenemos lo que es la fécula de maíz. Muy bien. Bueno, ya están todos los ingredientes. Ahora, punto número uno, también tener el molde especial. Porque no lo... ¿O se puede hacer en cualquier otro? Sí. ¿Sí? Sí, digo, una ollita de barro, si en casa no tienen, digo, a lo mejor van a ir a comprar y dicen, me va a salir muy caro hacerle la cena aquí al novio, al esposo. ¿Con una ollita de barro se puede? Una ollita de barro. Perfecto, ok. Una ollita normal, ¿no? Y tenemos lo que es la base con su alcohol solo. Okay. Bueno. Empezamos con... Perfecto, vamos a empezar, ponemos al fuego. Uh-huh. Ya que está un poquito caliente, vamos a poner un poquito lo que es el aceite de olivo con ajo, que era lo que yo les comentaba. Viene preparado, ¿verdad? Ya viene preparado. Este ya trae lo que es el ajo. Uy, este está delicioso. Dado caso en casa no lo tienen, con un ajo lo pelamos. Y lo barramos alrededor. Pero le pusiste muy poquito, chef. ¿Así? Así, poquito. Sí, porque como el queso tiene grasa. Sí. También, ¿no? Entonces, hay que guardar la línea, señorita. Vamos a hacer un poquito light. Entonces, si quieres, ¿lo quieres hacer? Yo lo hago, a ver. Karen. Pero ahí me vas a indicar. Yo te voy. Bueno, ya tengo el... Para que vean que es muy fácil. No, lo tengo que hacer bien. No. Ajá. Bueno, dejamos que se caliente un poquito y le vamos a poner lo que es el vino blanco. Ok. Que es ese, ¿no? Muy bien. ¡Ah, qué caray! Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco. Bien. Vamos a dejar reducir. Lo subimos un poquito. ¿Mm? Para que empiece a calentarse. Vamos a dejarlo sin reducir. Sin que tenga que hervir. No tiene que hervir. Reducir es un líquido, pasarlo una cantidad menor de su cantidad original. Ajá, o sea, ¿no? Que el alcohol no se vea ya tal como el vino. El alcohol va a saber, ¿no? O sea, el sabor pero se queda. Ya no se ve. Pero ¿no? Hacemos una menor parte. Ajá, muy bien. Entonces. Bueno, dejamos que se caliente un poquito. Dejamos que se caliente un poco. Las hierbas finas están secas. Entonces le ponemos un poquito, no le vayas a poner todo. Un poquito, si Karen, quieres. No quiero que me sepa mucho hierba fina, por favor. Ok, poquito, poquito. Ya. Para que se hidraten, exactamente. Y le ponemos lo que es sal y pimienta, ¿no? Aquí tenemos lo que es pimienta en grano. La apretas aquí arribita. ¡Ah, muy Esto bien! Está muy ¡Esto maravilloso. Está muy bueno! ¡Qué maravilla! Ya, con eso, Si no, vas a ver mucho. Y un poquito de sal, que igual es la sal en grano. Y con la sal, ¿hay que ser medidos porque el queso ya tiene sal o cómo...? Es al gusto, ¿no? ¿Sí, digo, al gusto? Poquito, yo te digo. Pone con más confianza. Uh-huh. Ahí está, perfecto. Ay, esto me gustó mucho. Ajá. Perfecto. Bueno, está maravilloso dejamos, eso. Esta va a ser tu palita. Ajá. La que vas a ocupar. Y desde ahí ya empiezo empiezas a mover un poquito. A mezclar. Ajá. Vamos a mezclar. Y es una receta de 5 o 10 minutos, muy rápida, no muy fácil. Pero no te preocupes, chef, aquí tenemos que esperar a que se haga perfecto. Exactamente. Entonces, tenemos que esperar a que... Se reduzca un poquito. Okay. Vamos a dejar que reduzca. Ya empezó a sacar un poquito lo que es vapor. Uh-huh. Ya no se sacó el hervor. Empezó a llegar un poco así. Chef, el y cuando hay muchos lugares que cuando vas y pides un fondue, siempre hay como de sabores, se podría decir, ¿no? Que tienen fondue, no sé qué, que traen, no sé qué. ¿Eso se hace igual así en el momento? Sí, ya el fondue es una técnica. Uh-huh.
ya, normalmente es de queso. Ya cambió ahorita lo que son, hay variantes, pero ¿no? Siempre lleva sabores, ¿variantes ¿no? como de qué? Por ejemplo, hay de chocolate. De cuatro quesos. Hay, exacto, de varios son quesos. Diferentes quesos. Queso camembert, queso brie. Mm. Hay también de carne, que es aceite caliente o vino caliente y ahí cocemos la carne. ¿Y luego echaste el queso? No, ya no lleva queso. Te digo, hay varias variantes. Ese no la lo técnica probado, es chef. Este es suizo, ¿no? Bueno, supone que es una receta. Digo, el original que conocemos como con más frecuencia es el de queso. Queso. Es el correcto, que estamos haciendo ahorita, pero ya se puede hacer de y el sabor otro que queremos que tome el queso se prepara ahí, ¿no? O sea, y al final el exactamente, queso. Tú le puedes poner un poquito de queso azul, si te gusta el queso más fuerte, queso camembert, queso brie, ¿no? De ahora sí que es este. Estos son los quesos, chef, que recomiendas para algo como más estándar. Ni que sea muy fuerte, ni que no sepa nada el queso. Exactamente, ¿no? Gruyère y Emmental serían los quesos para... El queso brie, por ejemplo, también es muy suave. Queso brie es muy suave, también se puede ocupar. De los hecho, quesos frescos no, digo, si le llegan a poner un queso fresco, un panel o un queso de eso, no va a servir no se gratina. Jamás. Y de hecho, el fondue que compramos en el súper, luego queda muy líquido. No sé si lo han visto, ¿no? Sí, que, yo, o un sabor muy fuerte a vino. Muy, muy fuerte. O si uno lo quiere hacer en casa, te queda como queso fundido. Entonces, ahorita vamos a ver la técnica para que es quede. Es que esa es la técnica, chef, porque para hacer queso fundido, pues entonces hacemos... Pues ya le echamos chorizo y ya está listo. También ¿no? lleva, ¿no? tiene la variante, le podemos poner lo que es champiñones, le puedes poner tomate, pedazos de carne, lo que cada quien quiera. Pero es que se puede decir que es el clásico, pero obviamente con las hierbas. También puede llevar nuez moscada. Bueno. Ya que está hirviendo un poquito, ya que está reduciendo. Ya está hirviendo un poquito, ¿eh? Exactamente. Sí. Ya le podemos agregar los dos timbalitos de queso. Este es lo que es el gruyere y este es el queso. ¿Así? ¿Ya se sí, lo echamos? Así. Muy bien. Va uno, el otro. ¿Y esto que estamos haciendo como para cuántas porciones nos alcanza? Así más como... o menos, estamos hablando que son 400 gramos de queso. 400 entonces, esto puede ser gramos. Para dos o cuatro personas, depende, ¿no? También, si va a ser una comida, si va a ser una cena, si va a ser algo más, pues vaya, para más personas, le ponemos más queso, ¿no? O si es para menos personas, ponemos menos queso. Ahora, una vez que el queso está aquí, ¿hay que darle movimiento o lo dejamos? Hay que moverlo. Si podemos apreciar en la pantalla, el queso con el líquido no se juntan. Porque sí, son es dos, verdad. Son dos diferentes, bueno, materias, ¿no? Sí. Entonces, como el agua y el aceite, ¿no? No se van a mezclar. Lo que vamos a hacer es un slurry, que es a base de maicena o fécula de maíz, con tantito kirsch o algún líquido. Si en casa no quieren gastar en el kirsch. ¿Dónde compramos el kirsch? El kirsch en cualquier vinatería. ¿Así se vende? ¿Así se llama? Exactamente, sí, así se llama. ¿Así se llama? Ahora, si no quieren ponerle kirsch, podemos poner un poquito de vino blanco, que bueno, creo que ya le echaste todo el vino blanco. Sí, ya no le vamos a poder no, pero aquí había un poquito más. Un poquito más. El chef ya fue a buscar el vino, ¿verdad? Para para arreglar más. Aquí nuestra receta. Karen, por favor, que no se te vaya a ir. Le vi como muchas ganas de tomar todo el vino. Por favor. Aparte que la botella te puede servir para, obviamente, para, ¿cómo se llama? Pues para acompañar la cena, ¿no? Mira, no ahí, gastamos en el vino, ¿no? Entonces ahí vemos empieza que, a ser ya muy suavecito. Muy suavecito. Tenemos aquí lo que es el kirsch, no sé si se llega a ver, bueno, lo que es el vino ¿el blanco. Vino? Este lo vamos a mezclar con la maicena. Okay. Pero ¿y eso qué nos va a dar, chef? ¿Para qué es esa mezcla? Vamos a hacer vamos a emulsificar. ¿Qué es emulsificar? Bueno, juntar dos materias que tienen diferentes densidades que no se pueden mezclar, ¿no? Okay. Entonces aquí tenemos la fécula como tal, está en polvito. Y lo vamos a mezclar, ¿no? Okay. No lo queremos muy aguado o muy hidratado. Siempre hay que hidratarlo antes, ¿no? No lo podemos echar así seco. Okay. Esto está quedando bien, ¿eh? Sí, Karen, sí, qué bueno. Va quedando, va a ver quedando. Si ya te puedes casar, porque como todavía no pasas la prueba, todavía no te va agarrando permiso, consistencia, ¿eh? Todavía no. Bueno, ahí ya lo tenemos. ¿Sí? Ya esta está, es la consistencia. Es la consistencia. No es tan líquido. No, así tiene que quedar. Si lo podemos apreciar, lo tenemos, ¿no? Esto es lo que va a hacer que se emulsifique. Esto es un slurry, es el nombre como lo conocemos. Entonces, es maicena con ¿se lo vamos a poner? Exactamente, le vamos a poner, yo creo que alrededor de una o dos cucharaditas. ¿Ah, no le ponemos todo? No, es mucho. Si no nos va a quedar. Tus porciones son muchas. Sí, como sí, que es muy en abundancia lo que yo quiero está decir. Está bien, señorita, que se y ahora aquí el secreto es no dejarle de mover.
Perfecto. Moverle. Que me han dicho, vamos a hacer esto. Y mientras, ¿qué les parece que vamos preparando el pancito? El pancito. ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. Entonces nos comentabas, tiene que ser duro y si no podemos meterlo tantito al horno. Al horno. ¿No? ¿Por qué duro? Porque si no se queda dentro del queso. Sí, claro. O sea, no le vamos a poner el bolillo que acabamos de traer al súper porque vamos a hacer una batición. Sí, ¿podemos ocupar baguettes? Sí, claro. Uh-huh. Un baguette un poquito más viejo lo tostamos, uh-huh, simplemente, ¿no? Perfecto. Ahorita el queso, si empiezas a notar, todavía no, pero se está como que juntando líquido. Sí, es correcto. Pues mientras vamos a partir nuestro pan. Eso del pan, ¿sabe que también, chef, es muy...? No, ¿sabe qué? De usted no, ¿verdad? Chef, sí, sí. Es este... Sebastián. Sebastián, es muy importante porque hay que recordar que este es un plato en el cual compartimos. Exactamente. Es un platillo para compartir. Para el centro. Y entonces, pues sí, hay que respetar, no le vamos a dejar la morona dentro, ¿no? Y que se la coma el de junto. Entonces, por eso es importante el pan duro. Exactamente, ¿no? Es un platillo muy fácil, es una cosa que podemos hacer en la casa, tenemos los ingredientes casi al alcance. ¿Qué pasa? Pues obviamente tienes a lo mejor la cena aquí con varios invitados, pues perfecto, para el novio, para el esposo, no sé, hasta los hombres también lo pueden hacer para la novia, ¿no? Digo, está muy fácil. Oye, chef. Es muy fácil, ¿no? Y también podemos ocupar de esos panes ya, pan con ajo, también está rico, ¿no? Pan, claro, pan, le podemos poner orégano, este, el pan, si es que ya no queremos a lo mejor hacerlo, lo compramos ya hecho. Y que viene juguitos con diferentes especias, es muy rico. Exactamente. ¿Cómo vas, Karen? Ya va muy bien, ya agarró consistencia y ya espesó. Perfecto. Ya huele. Entonces, ¿en qué punto es cuando sabemos que ya está para llevar? Levantas la palita. A ver. Y ya ves que se hace como un hilito. Ya casi. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Ya vieron cómo sí se juntó el líquido con el queso? Ahí, entonces, ahí no lo están viendo, No es el fondue típico, a ver, vamos a de cajita o el queso fundido, ¿no? No que es queda el que como compramos chico en el súper. La verdad te voy a confesar algo, chef. Hace como 3 semanas compré uno en el súper y la verdad se ve mucho a vino. O no sé, estaba muy fuerte, como que no sé si era el queso o era que tenía mucho vino. Y no me gustó. ¿No te gustó? Sí, es lo que... Pero le eché un toque de chipotle y sabía bueno después. Ahorita sacamos aquí ¿sí? una latita de chipotles. Y sabía muy rico. Vamos, muy bien, vamos rápido, vamos rápido. Y yo creo que esto ya está. ¿Ya quedó? Ya quedó. ¿Ya te cansaste? No. ¿No? Chef, el tiempo en televisión pues, es mágico. Ya mágico. Está. Perfecto, pues ya tenemos ¿listo? Aquí... Entonces ya nada más sería pasarlo, obviamente lo vamos a pasar a lo que es nuestra basecita. Uh-huh. Vamos a bajar esto. Bueno, aquí te lo colocamos cuido a aquel lado. Para que no se vea tan feo. Tenemos nuestra basecita, nuestro alcohol sólido. Y por ahí te dejé el chef para poder encenderlo, porque perfecto, la presentación es importante. Claro. Y si la reunión va a durar toda la noche, que esté pues calientito, necesitamos, claro, que esté caliente nuestro fondue. Perfecto. Exactamente. Entonces ahí lo tenemos caliente. Ya nada más lo pasamos a la parte de arriba, ¿no? ¿Está caliente? ¿Sí? Una, dos, ¿sí tres. ¿Quieres? Te ayudo. A ver. Y ¿listo? Le quitamos esto que se ve un poquito feo. Y listo. Te vayas a tomar. Ya nada más sería la cuestión de pinchar el pan. Prueba. Provecho. Vamos a no ver. No te vayas qué a tal quemar. Nos por favor quedó. Sí, no te vayas a quemar. No te vayas a quemar, no queremos aquí un accidente. Yo creo que ya, ¿no? Ya. Igual, Laura. Sí, a ver, gracias, favor, chef. Adelante. No es por nada, chef, pero me quedó muy ¿sí? bien. Sí, ya te puedes sí dejar. Qué bueno. ¿Y qué les parece si en lo que nosotros probamos este fondue delicioso, chef, nos invitas y nos das la dirección del instituto? Claro, estamos en el Instituto Boulanger, que se encuentra, bueno, está en Calzada Zabaleta, hay otro en la 31 y hay otro en la sur, en la 3 sur. Bueno, si vamos a aprender a hacer estas cosas maravillosas, les seguro recomendamos sí que vayan. Está muy bueno, chef. Muchísimas gracias. Bueno. Chef Sebastián, nos vemos en la próxima. Claro que sí. Nos vemos el martes. Nosotros vamos a una pausa y regresamos rapidísimo.